Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilatos que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilatos se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloas, como 100 libras eran aquellas. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según era costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto cuerpo alguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio aquella piedra quitada del sepulcro. María Magdalena entró, hablando sola, casi llorando, y decía: María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras ella lloraba se inclinó para mirar dentro de aquel sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era él, que era Jesús. Pensó que era el jardinero. Mientras todo esto ocurría, un grupo de amigos se encontraban reunidos en la casa de Claudia, conversando acerca de la muerte.